con el tema de la lesión y tal, que en principio veíamos que podía peligrar el campeonato, que igual venías a tomártelo con calma, pero a chazo y a por todas, ¿no? Sí, la verdad es que tengo que agradecer a la gente de Fox, se me han prestado la rodilla de esta especial, que sin ella no podría aguantarme encima del guac, o sea, que primero gracias por ellos, porque sin esto imposible, ¿no? Porque piensa que al andar la rodilla se me va para adentro. No es excusa, pero es lo que tengo, ¿me entiendes? Me he roto el ligamento cruzado interior y la verdad es que tanto como el equipo como yo, pues me han animado todo el fin de semana. Ha ido muy bien, por variar he hecho salidas pésimas. El circuito pues podía descansar, entre comillas, al aire, que había bastantes saltos, y esto pues me beneficiaba a mí, ¿no? Que es mi estilo, ¿no? Los saltos. Y además un circuito ahí compacto y... Sí, perfecto, que estaba, había todo perfecto, la lluvia pues a la segunda manga nos ha complicado un poco la manga, pero al final, bueno, ha sido trabajada, pero bueno, al final el resultado ha salido. Segunda puesto en la segunda manga, detrás de Ricardo, el campeonato en el bolsillo, y aún así metes un hachazo ahí después del salto este... Un adelantamiento tremendo jugándotela, no sé, en ese momento piensas más en la manga y te olvidas del campeonato. No, yo lo que pensaba es que sí, que al final de carrera pues iba más fatigado y quería tirar al principio mi ritmo y cuando vas adelante vas más despejado. He visto mi oportunidad, he visto que Ricardo allí pues fallaba un poco, le he metido el quad y bueno, quería marcar mi propio ritmo y luego yo controlar si se podía la carrera, ¿no? Y me ha salido pues bien, la media viste que tenía pinchazo, o sea que bueno. Yo tenía que hacer mi carrera aquí y me ha salido redonda. Bien, de cara al Baida ahora, me imagino que... Bueno, veremos cómo está todo y lo que me digan ahora voy a hacer caso sumiso a los médicos, que hasta ahora no he hecho caso. Y ahora veremos a ver qué me dicen. Si me dicen no correr, no voy a correr. Si me dicen correr y si se pone bien, hay que ir controlando esto. Si empalma bien, vale, si no... Ya veremos. Lo importante es que hemos hecho el trabajo, que es lo... Que después de los entrenamientos lo que vimos, ¿no? Que se podía cerrar aquí, pues... Lo hemos intentado, ¿no? Y resumen un poco general así del año y planes o proyectos de futuro, aunque sea un poco pronto todavía para hacerlos, pero me imagino que algo estás moviendo ya. Vemos cómo. Bueno, ahora escuchar, ya sabemos que todo el mercado de quad está bastante jodido, pero bueno, escuchar, hacer proyectos nuevos con Guillermo, mi sobrino, y Guillermo Amo, que son el relevo inmediato mío, yo soy el de mi hermano y ellos son el nuestro, o sea que hay un pasado y un futuro, ¿no? Y veremos cómo se cuece todo, a ver, hay varias cosas en marcha, pero hasta que no haga nada, no es hablar por hablar, no te voy a contar porque no se ha dado nada, es muy pronto para decir, vamos a correr con esto o lo otro, se están moviendo varias cosas, a ver, opciones, a ver, bien. A ver. Muy bien, oye, pues muchas gracias y enhorabuena.